es una perra que me convenció tanto parada como en todos los pasos. Un excelente ejemplar, de adecuado tamaño, típica, expresiva, muy bien pigmentada, de muy buena altura de cruz, muy buena línea superior, largo de grupa, muy buenas angulaciones posteriores y anteriores. El número podría ser un poco más largo, pero es algo que se repite en las tres primeros ejemplares. Igualmente hablamos de una perra de super calidad. Hoy gana merecidamente la categoría, se mostró muy bien en todos los pasos. Felicitaciones. La perra que sigue, una perra que hoy se encuentra óptima, por lo que puedo apreciar, en estado de pelo y sanitario. Es una perra muy denegrado, muy seca y firme, con aplomos muy correctos. En detalle, el húmero podría ser un poquito más largo, pero es una perra de óptima calidad, muy buena cabeza y expresión, muy buena altura de cruz, muy buena línea superior, buena conformación de grupa, se mueve muy bien en todos los pasos. La comparé permanentemente, las tres primeras la evalué permanentemente, y así como tomé la decisión de llamarla en este puesto, quedó porque se lo ganó. Felicitaciones, un excelente perro. El ejemplar 57 es la perra que dudé también y la comparé permanentemente con la segunda. Una perra también muy denegrado, de muy buena altura de cruz, muy buena línea superior, muy buenas proporciones, con mucho empuje, mucho vigor al andar. También el número podría ser un poco más largo, pero es una perra de óptima calidad. Lo felicito, tercer puesto. La perra que sigue, una perra grande, medianamente fuerte, típica, agresiva, muy bien pigmentada, de muy buena línea superior. Dudé un poco, la línea inferior se ve algo recogida y por eso había perdido un puesto, pero luego en el trote la perra se mostró mucho vigor y ya hizo su trabajo muy bien y lograron recuperar un puesto y estar en esta posición. Lo felicito. La perra que sigue, una perra también de mucha calidad, de muy típica, muy expresiva, de muy buena altura de cruz, muy buena línea superior, muy buena transformación de grupo, muy buenas articulaciones. Pierde un puesto en el trote, esta es la tercera categoría, muchachos, así que las perras tienen que rendir hasta el último momento. Así que bueno, perdí un puestito, pero es una perra de punta, de óptima calidad. Felicitaciones.